¿Qué pasa, mi amor? Hola amigos, ¿qué tal? Andamos aquí en Victoria's Secret. Ya llevo algunas cosas que me compré. Compré los calzones que están en oferta. Creo que están en 5 por 20 y algo. Y también llevo unas dos cremitas. Esto es para regalarle a alguien. Así que huelen súper rico. Me gustaría para mí, pero soy un poquito alérgica. Mi nariz es muy sensible, entonces no puedo usar mucho perfume o cremas con olor. Pero las compré para regalar. Sergio me está hablando, creo. En 4 weeks o more than. No es foto. Ah, sorry. Ahí va Liam. Acabamos de ir a comer, vengo súper llena. Hola amigos, andamos aquí en el parque. Y aquí anda el gordito. Lo traje a otro parque diferente. Bueno, está cerca de mi casa. Pero como que hay más árboles, hay más sombra, hay menos niños. Y eso me gusta porque como que a veces luego tiran a Liam. Y mírenlo. Ya vio el agua allá, así que ya va para allá, yo creo. ¿Qué tal? Ya voy para afuera. Me ando aquí arreglando mi cabello. Y tengo un cabellito terco por aquí que no se quiere bajar. Aquí va mi gordito y ya vamos para la calle. Vamos a ir a comprar algunas cosas. Este es mi outfit un poco más súper casual, diría yo. Bueno, son los que más me gustan, así como con de ese tipo de zapatos y esta blusa que está algo como kawaii, le llaman, creo. Pero no sé, me llama mucho la atención. Y me pinté mis labios de otro color. Ahorita ya afuera lo van a ver mejor, así que vámonos. Ya llevo todo menos mi bolsa. Aquí la voy a sacar de mi closet. Tengo, un reguero en mi closet. No lo he, ¿cómo se llama? No lo he acomodado. Lo que pasa es que luego así grabando videos, busco ropa y la dejo ahí. Siempre, no, ¿a ustedes no les pasa que arreglan su ropa bien bonita, así en hilerita, por colores? Yo arreglo mi ropa así, pijama, ropa para andar aquí en la casa, ropa para salir y ropa para el frío y calor, así la arreglo. Entonces ya de repente a la mera hora saco todo y dejo un desastre y digo, después lo limpio y ya no. Bueno, a mí me pasa eso.
Aquí ya llevo mi bolsa, llevo las llaves, creo que sí. Bueno, amigos, vámonos. Aquí anda Liam mojándose con todo el tenis y los globitos. Liam, vete más para allá para que te mojes. No, papi. ¡Córreme para allá! ¡Córreme para allá! Y aquí ando yo con todo mi cabello para atrás porque hace un buen de calor. No me puse nada de maquillaje, por eso traigo lentes. Y andamos aquí disfrutando los últimos días de calor. Ay, tengo algo aquí. Oh, no, ese es mi teléfono lo que lo tiene. Andamos disfrutando los últimos días de calor, así que ya pronto va a venir el invierno. No, el otoño. El otoño viene primero. Pero sí, aquí andamos. Miren, les voy a compartir una mascarilla nueva. Me secó bien rápido este granito que tenía aquí y otro que tenía por aquí arriba de mi lunar. Y amigos, estos lentes están ya un poquito rayados de que los he dejado en mi bolsa y con las llaves y todo eso se me fueron rayando. Está haciendo un buen de calor, pero como ya aquí me llega un poquito la brisa de lo fresco, como que se refresca uno un poquito más. Maneja. Liam, maneja. Maneja. Loco. Es un loco. Piernitas tercas. Y le gusta pegarse. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy empezando el vlog algo tarde y miren, esta es la realidad de todos los días, los juguetes tirados por todos lados, este gordito haciendo de las ollas. Ahorita voy a comenzar a arreglar aquí y a ver qué hago. Yo creo que voy a grabar, así que ahorita los veo. Yo ando aquí toda griñuda. Ahorita voy a grabar, así que voy a bajar por un producto que me acaba de llegar de MAC. Está allá abajito en la cajita del correo. Ya después de eso les voy a grabar un haul. Nada más estaba esperando que me llegara eso para grabarles este video. Miren mis uñitas. Ahorita me las voy a pintar a ver de qué color me quedan. Pero sí, amigos, eso es lo que voy a hacer ahorita. Grabar. Estar aquí en la casa más que nada, por eso los voy a grabar. Cuando salgo así como que luego no me da tiempo de grabar. Pero sí, ahorita les sigo grabando. Espero subirles este vlog. Siempre grabo cachitos de vlog y nunca los subo. Pero a ver qué sale de este vlog. Damn. Se anda poniendo los lentes, pero no sabe cómo. Póntelos, papi.
La lengua. Saca la lengua. Echate un pedo. Saca la lengua. No, la lengua. Anda ahí jugando con las hojas. Mírenlo. A ver, dichi. Tenía algo en mi boca y yo ni en cuenta. Vinimos de aquí al parque. Liam anda jugando con las hojas. A ver, dichi. ¡Ay! Párate, mi amor. Párate. No pasa nada. Como vieron, sin censura, Liam ya se cayó. Diles hola, amigos. Hace un poquito de frío, pero ando jugando de todos modos. Somos las únicas personas aquí en el parque, creo. Creo que es cierto, les voy a mostrar. No hay nadie más, pero bueno, no está tan, tan frío exageradamente. Por eso lo quise sacar. Nada más viene a hacer travesuras. Las travesuras que no puede hacer allá en la casa, las viene a hacer aquí. Ay, ya me cansé. Ya me desacostumbré a andar haciendo vlog. Miren, somos los únicos aquí. Excepto Liam. ¿Qué voy a hacer, papi? No hay agua. ¿No hay agua, mi amor? Pues no hay. No hay agua. Mira, aquí. Pero no, no sale. ¿Ya viste? No sale. Y amigos, ya cambié de tenis. Miren, ahora traigo estos. De hecho, no sé dónde están los Nike. Son Reebok. Están súper bonitos. Se costaron creo como $40 o 50, no recuerdo. Pero están padres, mírenlos. Y me gusta mucho esta cosa de la lengüeta o lengua, no sé cómo lo llamen. Ahí están los zapatos de Liam. Aún le quedan esos. Lo que pasa es que se los compré grandecitos, pero ya los va dejando poco a poquito. Bye. Adiós. A ver, di 1, 2, 3. Uno. ¿Estás haciendo lagartijas? 1, 2, 3. Adiós. Tres, uno, dos. Uno. Uno, dos. Él dice tres nada más. Ya te quieres subir ahí, pero tú no, ay, tú no sabes subirte ahí. Ya veo que sí. Yo creí que se iba a subir, jamás lo había visto hacer eso. Uno, dos, tres. Uno, dos. A Liam le preguntas cuántos años tiene y te dice que tres, porque es el único número que sabe. Uno, dos, tres.